Ah, ya, yo no vi. Hola, Pete, ya te vi. Hola Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a esperar un ratito que entren algunos chicos más. Claro. 5 minutos. Sí, no hay problema, sí, claro. Somos aquí al menos 60. 60 somos aquí en el salón. Bueno, muchos con interés en cricket, qué bien. Todos los deportes en general. Excelente. Pero claro, como lo que pasa es que aquí no se conoce mucho ese deporte, ¿no? Acá, bueno, tú sabes, pues acá en Sudamérica todos los países pues son del fútbol, ¿no? Básicamente. Claro. No, es una pena que habrá talento para el cricket en América Latina, sin duda, ¿no? Qué pena que no haya más. Pero Sí, yo acá. lo he jugado. Bueno, iba a decirlo que yo jugué en Lima. He jugado cricket en Lima hace 22 años, en 1998. Claro, La pues única vez justamente. que fui a Lima y jugué al cricket. Claro, si acá está fue uno de los clubes más antiguos, Sí, claro, está sí. el Lima Cricket, pues de hecho acá ha sido campeón. Bueno, el primer campeón creo que de acá es el Lima Cricket, pues, ¿no? Y después ya Sí. se va perdiendo esa tradición. O sea, eso debe ser un buen tema acá para investigar, ¿no? Cómo se fue perdiendo después ya la costumbre, ¿no? De jugar esos deportes, pues, ¿no? Por ejemplo. No, será un tema excelente. Es algo que me gustaría estudiar más, de hecho. Es que yo soy más del cricket que fútbol. Tengo una colección de más de como 300 libros de cricket aquí en la casa. Pues el fútbol es por accidente, el cricket es la verdadera pasión. Bueno, Sí, aquí claro. detrás de mí, estos libros amarillos Ah. son Wisdoms. Y estos son datos, bueno, no tengo todos obviamente, pero la más antigua libro de Wisdom es un tipo de anuario, viene de como 1864. Es una cosa que tiene, bueno, ¿cuántos? 160 años de tradición como libro, recogiendo todos los detalles, todos los partidos, artículos, fotos de 160 años de historia. Claro, justo también creo que la semana pasada me estaban preguntando cuál es la diferencia de repente entre el cricket y el softball, por ejemplo, ¿no? Softball. Es distinto, por ejemplo, Va ¿no? mucho distinto, ¿no? El softball es básicamente béisbol, el cricket es completamente diferente. Yo creo que para mí, bueno, para un inglés tradicional, para un británico tradicional que ama el cricket y que piensa que el béisbol es un juego terrible, aburrido, terrible, sin interés. Y el béisbol es como una versión simple para los gringos que no entienden nada. Claro. No, se los explico. Si quieren hablar de reglas y cosas así y cómo se juega, intento explicar también, pero sí. Claro, sí. Ahí vamos a después, claro, ahí voy a decir que vayan dejando sus consultas ahí en el chat. Después mientras vas poco a poco comentándonos un poco ahí de tu. ¿Estás escrito, digamos así, trabajos algún sobre artículos sobre cricket? Porque de hecho tu tesis es sobre fútbol, ¿no? Sí. Pero después, ¿has querido escribir algo sobre cricket o todavía no te ha alcanzado tiempo? No, todavía no, es otro proyecto. Sí, es que no me metí en cosas de cricket en la universidad, en la maestría y luego la tesis. Pero he escrito un artículo como hace 10 años sobre hubo un partido histórico entre una selección inglesa, no era verdaderamente Inglaterra, pero ese era el nombre que se daba, y Claro. jugaba contra Norfolk, donde yo vivía en esa temporada. Y alguien hizo el entonces récord de runs, 274, creo que fue 1819, algo así. Y yo escribí un artículo sobre ese aniversario para un periódico de la región, pero no, me falta, es algo que escribiré sin duda. Más de cricket, sí. Ahí me contabas que, digamos, recién has, digamos, te ha llegado a las manos, digamos, un libro interesante de cricket. O sea, ¿hay algún libro así, digamos, tradicional o definitivo del cricket? O sea, ¿hay algunos libros que sean así?
Bueno, este es básicamente este libro. Entonces yo te, bueno, te muestro cómo es. Este Ah. Wisdom, sí, da, bueno, tiene, cada año sale este anual. Y básicamente es un, recoge todos los récords, aquí tienen los récords de todos los colegios británicos, por ejemplo. Tiene récords de África del Sur, de Zimbabue, de todas las regiones. Entonces, esa es como una recopilación de récords y sale cada año y artículos. Pero creo que el libro más famoso de cricket viene de un historiador marxista que se llama C.L.R. James. Y es muy conocido, escribió un libro sobre los jacobines negros. Pero escribió un libro que se llama Beyond the Boundary, o sea, Más allá de una frontera. Y Ah. es como el libro más importante que trata del cricket en el Caribe y de cosas de raza y la importancia de nación y raza y cricket en Jamaica, en Barbados, en Trinidad, en esa región. Ese libro es como el gran clásico de. Yo creo que es quizás el mejor libro que se ha escrito del deporte en general para mí, pero soy algo. Sí, tengo un cierto prejuicio hacia el cricket, digamos. Qué bien, qué bien. Ah, mira, ya somos 30 ya. Yo, mira, yo creo que podemos ir empezando porque de hecho esta sesión está siendo grabada. Yo preferiría que primero te presentes tú antes que yo estar, digamos, dando las introducciones. Como me dijiste que hay unos pequeños, hay terminología que es un poco confusa, así que yo preferiría que te presentes tú ahí con los chicos, ¿no? Claro. Claro. No, bueno, buenas noches a todos. Estamos, Aquí digamos, con son las las. cámaras apagadas porque para evitar de repente hay fallas de conexión ahí. Entonces es preferible, digamos, que ya para el final, digamos, la presentación, prendemos todas las cámaras para tomarnos una foto ahí en conjunto. Sí. ¿Vale? ¿Lo hacemos ahora o la foto o qué? No, 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 después digo, al final, al final. Al Sí. final, sí. Bueno, quiero saludar a todos desde Sheffield, en Inglaterra. Aquí son las 11 de la noche, entonces algo tarde. No estoy a mi mejor, entonces si hago muchos errores de español, lo siento mucho. Pero bueno, yo soy un doctor de estudios latinoamericanos, conectado más o menos a la Universidad de Leeds, pero voy a empezar otro puesto en la Universidad de York. Escribí mi tesis sobre el fútbol colombiano. Y básicamente soy, bueno, es mi enfoque el fútbol colombiano y construcción de nación, básicamente. Pero doy clases sobre historia latinoamericana, sobre el cine, sobre historia política, cosas así. Pero mi enfoque general más especialista es el fútbol colombiano. Claro. Y muchos peruanos también pasaron por el fútbol colombiano, ¿no? Sí, Eso, sí. Sí. claro. Sobre todo en la época del Dorado, todo el variante del Ariano López y el Rudillo Negro de Deportivo Cali, por ejemplo, sí. Bueno, yo ya te he dado la opción para que compartas pantalla. Ya, digamos, ya puedes ¿Empiezo? empezar. Sí, ya tienes ahí la opción para. Perfecto. Chicos, ustedes tienen alguna consulta, digamos, mientras va presentando ahí nuestro amigo Pete, entonces pueden ir pues, escribiéndola y después yo voy a ir al final de de su exposición, yo la hago llegar, ¿ya? Ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Al momento no me deja. No sé si lo ves. Sí, ya está, ya ¿Ya empezó. está? Sí, ya está, ya está. Ahí Perfecto. está su Twitter también, o sea, ahí lo pueden seguir. O sea, los chicos tienen Twitter, hemos creado para el Twitter de la clase, ese es su Twitter de Pete. Él, es muy prolífico en el Twitter, también lo pueden seguir. Tuitea en inglés y en español, desde luego, ¿no? Sí. A ver si va a empezar esto. Bueno, Alonso, mi amigo, me ha pedido de hablarles un poquito sobre el cricket, algo de los orígenes del desarrollo y la difusión internacional. Yo tuiteo de todas las cosas, no soy, bueno, soy algo vago en el cosas de fútbol, cosas de cricket, cosas de ice hockey, cosas de América Latina en general, pero si me quieres seguir y tener conversaciones muy bienvenidas.
Bueno, primero quería empezar con algo de importancia del cricket, porque para mí y para muchos británicos es el juego más tradicional que quizás se asocia más con valores británicos y como la identidad nacional británica que queremos compartir con el mundo como el mejor de nosotros. Yo diría que quizás es más asociado con valores ingleses. Porque de hecho el cricket es más de un juego de Inglaterra en vez de Escocia o Gales. En Escocia y Gales sí se juega, pero no tanto como Inglaterra. Entonces, cricket es más inglés que británico. Pero quiero como enfatizar que ha tenido una asociación muy fuerte con valores de fair play, de juego limpio, de una cosa muy importante para una raza civilizada. Y esta característica es algo que intentamos difundir durante la época del imperio. Entonces, aquí tengo algunas citas de libros de hace más de, bueno, uno de 1744. Voy a traducir rápidamente. Las frases importantes se encuentran en rojo. Dice básicamente, bueno, Ave cricket, glorioso, masculino, juego británico. Primero de todos los deportes, que sea así en la fama. La segunda cita viene de Tom Brown School Days, que es un libro muy importante porque trata del colegio de rugby, el colegio de Thomas Arnold, el que, bueno, enfatizó esa idea de la importancia del deporte en los colegios públicos o los colegios privados británicos. Y es un cuento ficticio, pero ahí ya se jugaba cricket. Y Tom Brown, el carácter principal en este libro, dice, bueno, es más que un juego, es una institución. Y contesta Arthur, dice, bueno, es el derecho de nacimiento de los chicos británicos, los jóvenes y los viejos, como es el habeas corpus y el juicio por jurado para los hombres británicos. El reverendo James Pycroft dijo que el cricket, considerado filosóficamente, es el panegírico existente del carácter inglés. Nadie más una raza ordenada y sensata de gente así se divertiría. También es una frase que existe muy, bueno, de forma importante en la lengua británica, la lengua inglesa. Es muy común decir, it's just not cricket. Y eso quiere decir, no es justo, así no se hace. Es como, tienes que jugar el juego justamente así, y eso es cricket. Y quiero también destacar que el espíritu de cricket está incluido en las leyes del deporte. Es la primera ley y la ley más importante. Y bueno, el cricket es difícil definir, pero básicamente significa que deberías jugar en una forma justa y de forma limpia, ¿no? Bueno, los orígenes. Nadie se sabe exactamente cuándo empezó, pero probablemente fue un deporte, un juego rural, un juego jugado por los chicos, quizás por pastores, probablemente originando en el sureste de Inglaterra. Estamos hablando de regiones que se llaman Kent y Sussex y Surrey y Hampshire, y son en esas regiones donde se juega primero. Y básicamente sabemos más o menos cuándo se jugaba, por lo menos por algunos récords en cosas de iglesias, cosas de procesos de magistrados en diferentes regiones. Porque hubo casos, por ejemplo, en 1611 de Bartholomew Wyatt y Richard Latta, que fueron multados por jugar al cricket el domingo. Entonces, este fue algo que sí se jugaba, pero había muy pocas referencias. La primera de que sabemos, sin duda, es de 1597, pero ha habido otros récords de antes de eso, pero no son muy, no se puede probar fácilmente. Hasta sabemos que alguien, un pobre Jasper Vinall, murió jugando al cricket en 1624. Pero es un deporte que se juega cuando no se trabajaba, es una cosa de recreación y fue limitado bastante por la iglesia. Hubo en Gran Bretaña en ese momento un periodo de puritanismo religioso que impedía la práctica de deportes, de apostar, de beber tanto, de práctica que no fuera aceptado por la Biblia. Entonces, cricket en esa época es algo limitado. Pero empieza a crecer. Y la razón por qué crece es porque del dinero, porque la gente se entera que puede ser un espectáculo, una razón para unirse, y porque hay cada vez más interés y intervención de la
aristocracia británica. Entonces, hay casos publicados de cricket jugado entre como gente, pero con el patrocinio de la gente noble, jugado en alrededor de tabernas, de los bares, de los pubs, y son organizados por empresarios. Y hay como cosas en los periódicos que dicen que va a haber un partido entre tal señor, tal caballero, contra este equipo de Kent, contra otro pueblo. Y la apuesta será, por ejemplo, del caso de 1697, la apuesta será de 50 guineas para cada persona. Vale citar también que ahora se juega 11 contra 11. Entonces, en 1697 ya se jugaba 11 contra 11, pero los números cambiaban. No habían como reglas fijas en esa época. Pero también tenemos como notas de que en 1646 se jugaba un partido en Kent entre caballeros de Maidstone. No gente común, pero caballeros y royalistas. Que suele decir que eran gente que apoyaba el lado royalista. Eso es un poquito antes de la Guerra Civil inglesa. Y es por eso lo que también interesa es que este deporte obviamente se jugaba entre nobles y la gente común, o sea, la gente que trabaja en los campos o, bueno, mercantes o algo así. Entonces, es un juego que las diferentes clases se encontraban jugando al cricket, posiblemente. Sí. Bueno, pasamos al siglo XVIII, la primera mitad. Y una razón muy fuerte para el crecimiento cada vez más del cricket es que tuvo el patrocinio de unos nobles muy importantes de la época. Hablamos del duque de Richmond, de Sir William Gage, de Edward Stead, y también hasta el príncipe de Gales, Frederick Louis, que fue el hijo del entonces rey Jorge en esa época. Entonces, estos nobles, un monarca posible que no llegó a ser rey, ellos apoyaron el cricket. ¿Y qué importancia tuvo? Básicamente, así, por jugar, eso llegó a ser parte de como el círculo social de esa época, el círculo social de los nobles como parte de las actividades normales del verano. Entonces, las familias nobles invitaban a otras familias nobles para presenciar el juego y hubo como gran bailes después, cosas de música, poesía y todo eso. Y también lo que aparece es que en las regiones donde se jugaban, todavía en el sureste de Inglaterra, comenzaban a ser llamados esos equipos los hombres de Kent, los hombres de Surrey. Entonces hay una cierta idea de una representatividad. No fue obviamente como lo conocemos hoy, pero así empezó más o menos a aparecer equipos relacionados con la región. Y hasta que algunos jugadores muy buenos que vinieron de la clase agraria fueron empleados por los nobles como el príncipe de Gales, como el duque de Richmond, para como ser jardinero o trabajar en su mansión. Y entonces así hacían la carrera un poquito. Lo que también empezó en esta época es que se empezaba a jugar el cricket en los colegios privados. Y esto fue porque si a los nobles les interesó el juego, entonces tenía que ser algo para practicar en esos juegos a donde los hijos de los nobles fueron, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los colegios muy famosos de Eton, de Harrow, Winchester, que ya sabemos que estaban jugando el cricket. En más o menos 1726 ya sabemos definitivamente, pero quizás fue antes. También en esta época tenemos una primera tentativa para codificar las leyes del juego. Y esto fue para impedir que hubiera disputas violentas por las apuestas que había sobre los juegos. Entonces, este fue como un momento de un intento para unificar el juego. Y obviamente las reglas siguen cambiando hasta hoy en día. Por ejemplo, en la foto que podemos ver aquí, es un partido de cricket de 1743 que se jugaba en Londres. Están tirando la pelota por el suelo y bajo del hombro. Ahora se tira por encima del hombro y mucho más rápidamente. Solo va a rebotar una vez. Y el que está con el palo tiene una curva en el palo. Hoy es un palo muy, muy recto, muy, muy liso. Por ejemplo, hay muchos otros cambios. Pero aquí tenemos una idea de cómo se jugaba en esa época. Y bueno, lo que también ocurre es que el cricket empieza a entrarse también en la educación y también la cultura general, porque es algo de la nobleza.
Empieza a haber poemas y perdón, eventos, juegos conmemorados en poesía. Hay algunas menciones en libros y también aparece en el diccionario famoso, el primer diccionario de inglés de Samuel Johnson. Bueno, la segunda mitad básicamente sigue la cosa. Hay más como nobles que patrocinan el juego. Sigue como juego importante a causa de estos nobles, como el Duque de Dorset, el Conde de Tankerville, Sir Horace Mann. Un club que se llama Hambledon reúne a muchos de los mejores jugadores de la época. Se hace muy, muy famoso. Es un pueblo bastante cerca a la ciudad de Southampton y Portsmouth hoy en día. Y Hambledon se hace famoso porque juega contra un equipo de toda Inglaterra. Obviamente no es un equipo que representa todo el país. Probablemente son jugadores que vienen de Londres, de Surrey, pero empezamos a tener una idea de que el cricket puede representar el país. Aquí, de hecho, tenemos un partido, una pintura de un partido en Hambledon. Otro evento importante es que se funda el White Conduit Club con la participación de algunas de las figuras que se encuentran ahí arriba. Y se empieza en Londres y luego mueve a Marylebone, que también está en Londres. Y en 1789, 87, perdón, se crea el Marylebone Cricket Club, o sea, el MCC. Y esta institución es la más histórica e importante en la gobernación de cricket. Es ahí donde se establecen muchas de las leyes del juego. Ellos como reinan sobre el juego nacional e internacional durante muchísimos años. De hecho, cuando viaja Inglaterra a otros países, lo hace o lo hacía más con el nombre del MCC. Hoy en día dura como 20 años para ser miembro de ese club. Te apuntas y tienes que esperar 20 años para ser miembro del MCC. Bueno, vamos al siglo XIX. Algunos libros importantes que salen incluyen el primer libro de técnica de cricket, entonces ya te da una idea de un juego que se hace muy popular, que la gente aprende. En 1814 tenemos la fundación de Lord's, el estadio más importante del cricket, más histórico en todo el mundo. Está en Londres, en St. John's Wood. Y la foto es de creo que 1840, algo así. Ha cambiado un poquito desde entonces, claro. Pero es una época muy importante, pero porque en esta época tenemos la expansión del Reino Unido, de Gran Bretaña, por causa de la industrialización. Y cricket, como ya se estableció como muy importante en muchas escuelas privadas a donde iban todos los hijos de la clase alta y también los hijos de la clase media alta, la gente que se ha enriquecido a través del proceso de industrialización. Esos niños salen de los colegios y pasan sobre todo a cosas como la armada, el ejército. Y de hecho es que cada regimiento, cada batallón del ejército británico tiene una cancha de cricket en su barricada, su espacio de entrenar. Es como parte del ejército. Entonces, cuando los ejércitos, cuando las armadas viajan a diferentes partes del mundo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, llevan con ellos el cricket. Y es así básicamente que se establece en otros territorios del Imperio Británico. Un ejemplo de esto es cómo el cricket llega al Caribe. Llega a islas como Barbados, Jamaica, Trinidad, con la Armada y con algunos regimientos del ejército. Y están ahí para proteger a las colonias británicas del ataque de Napoleón. Y mientras esperan, comienzan a jugar al cricket. Así empieza. Así son los primeros récords en el Caribe, por ejemplo. Bueno, ya estamos en la época victoriana, que empieza en más o menos 1837, y el juego se hace como el más popular del país a causa de algunas invenciones importantes como el macadam, que facilita la construcción de carreteras, obviamente la invención de las ferrovías y la expansión de las ferrovías facilitan que los equipos puedan viajar por todo el país. Y también la prensa mejora, los correos mejoran, la comunicación en general mejora. Entonces todo el país más o menos puede enterarse de los resultados de los partidos de cricket. Ya saben de algunos de los héroes más importantes del juego, algunos de los profesionales que ganan la vida jugando al cricket. Y el juego se populariza cada vez más. Un tal William Clark
Es un tipo de empresario que ve la importancia que puede tener el cricket y el dinero que puede ganar con ello. Y crea un equipo toda Inglaterra de profesionales, que son gente que ha jugado sobre todo en el sur, pero cada vez más en lugares como Nottingham, como Sheffield. Entonces el juego se está pasando cada vez más al norte del país. Y este equipo viaja por todo el país según las invitaciones de diferentes pueblos, de alcaldes, de nobles para jugar. Y juegan contra como 22 de Leeds o 15 de Newcastle o 20 de Liverpool, por ejemplo. Y así el cricket se difusiona por todo el país, hasta el norte, hasta Escocia, hasta Gales. Y comienza a tener más equipos que se entrenan, que se juegan, para intentar competir contra este toda Inglaterra y contra otras selecciones que se crean de jugadores profesionales, que a veces son vistos como mercenarios por intentar ganarse la vida solamente jugando cricket. Lo que también ocurre en esta época es que las primeras invitaciones llegan de otros países para que los equipos profesionales de Inglaterra viajan a jugar contra ellos, porque la gente que está en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, han ido a los mismos colegios privados, quizás han llevado el cricket con ellos y quieren competir para ver a qué nivel son. Y también ven la posibilidad para ganar dinero con esta atracción, este espectáculo. Entonces, la foto que tenemos aquí es la primera selección inglesa que fue a jugar contra los Estados Unidos y Canadá. Y un dato curioso e interesante es que en este equipo hay un tal Julius Caesar. Julio César. Había un jugador de cricket que se llama Julius Caesar. Entonces, a la conquista de otros territorios a través del cricket, que es un dato curioso e interesante. Bueno, los finales del siglo XIX, tenemos cada vez más organización de los equipos que representan los counties, las regiones. A causa de la facilidad de viajar, a causa del interés que claramente hay. Y entonces en Inglaterra las regiones son representadas por los equipos de cricket. Nuestras ligas son de regiones, no de ciudades. Y emergen unas estrellas muy importantes de cricket. Lo más famoso es la figura que tenemos aquí, quizás la barba más conocida de toda la historia británica. Lo digo en serio, porque es una figura que casi todos conocen, el W.G. Grace. Es una de las figuras más importantes de la época victoriana, sin duda, con Disraeli, con figuras de este tamaño político. W.G. Grace es como el primer gran héroe deportivo quizás de la historia, más o menos. Y ese se llama el campeón. Y bueno, que tiene muchos récords, tuvo muchos récords. En esta época tenemos profesionales y amateurs. Muchas de las familias ricas todavía juegan al cricket, pero lo hacen de amateur, pero es un amateur falso, todavía ganan el dinero, mientras que los profesionales son gente que, bueno, trabaja en el campo, trabaja en las fábricas y ganan un poquito de dinero durante el verano jugando al cricket. Y quizás si pueden ir en las giras a otros países también ganan dinero así. También tenemos los primeros partidos internacionales, más o menos en 1878 en esa época. Comienzan a jugar Australia e Inglaterra. Y se crea, bueno, el trofeo más conocido del cricket, que se llama The Ashes, o sea, las cenizas. Y lo que pasa es que Australia viene a Inglaterra y gana. Y como es inconcebible que un equipo australiano vence a la selección inglesa. Es como algo, bueno, que daba mucha pena por los ingleses. Y hasta que un periódico británico escribió. Bueno, aquí tenemos el cuerpo del cricket inglés. Va a quemarse y las cenizas se llevarán a Australia. Y desde entonces hay como esta idea de que se juega para las cenizas. Y hay un pequeño trofeo que supuestamente contiene las cenizas, básicamente. Y sigue una época dorada del cricket, sobre todo jugado entre Inglaterra y Australia, pero también con la participación de África del Sur. Y bueno, los comienzos de India y las Indias Occidentales, o sea, la selección del Caribe. Bueno, quería hablar un poquito de la internacionalización del cricket aquí. Aquí tenemos las fechas donde hay más o menos la primera documentación
de cricket en cada país. En India tenemos reportes de que fue jugado en 1721, cerca de Mumbai. Y lo llevó ahí marineros británicos, supuestamente. En Australia, en 1803, recordamos que Gran Bretaña envió muchos prisioneros a Australia y después de un tiempo los oficiales comenzaban a crear como juegos para recrear a esos prisioneros y empezaban a construir como terrenos de recreación y ahí empezaba el cricket ahí. Ya he hablado un poquito del Caribe, de Barbados, en África del Sur. Se jugó un poquito en la ciudad del Cabo, Nueva Zelanda, 1832, y Sri Lanka también en ese año. Y vemos que en general son obviamente colonias británicas, pero generalmente en rutas, ¿no? La gente, bueno, los soldados o los mercantes que iban desde Bretaña, por ejemplo, a Australia, a veces paraban en Sri Lanka e India. Y entonces ahí como se consolidó un poquito más el juego. Quería también decir que el cricket también se jugaba en América Latina. No vino tanto con soldados ni con la Armada Británica, pero sino con empresarios, con los mercantes que querían aprovecharse de la independencia de las nuevas repúblicas suramericanas. Y aquí tenemos varias fechas cuando se establecieron clubes en el país. Probablemente se jugó antes, probablemente se había jugado unos partidos como más de recreación. Pero aquí tenemos datos concretos de la fundación de algunos clubes importantes del continente. Entonces, sí se jugaba en América Latina también y probablemente antes del fútbol, que sí se consolidó. El cricket básicamente casi no, casi desapareció, desgraciadamente. Sí, claro. Entonces, primeras giras. Como he dicho, la primera gira se hizo en 1859. Y lo que pasó era que no era una selección de Inglaterra, sino fue generalmente una selección, un equipo llevado por un empresario, por ejemplo, George Parr, H.H. Stevenson, Ivo Bligh. Pero lo que pasó es que llegó a ser denominado como la selección de Inglaterra para intentar publicitar el partido para ganar más espectadores. Entonces, ganó un carácter internacional importante. Notamos que sí se jugaba en los Estados Unidos, hubo un equipo bastante exitoso que vino de Filadelfia a Inglaterra. Un dato muy interesante es que en 1868 la primera selección australiana para llegar a Inglaterra no fue una selección de blancos, fue una selección de gente aborígene, que es muy interesante. No fue hasta 10 años más tarde que llegó la primera selección de jugadores blancos, digamos. Entonces, 1878, que fue considerado como algunos de los primeros juegos internacionales. Y aquí tenemos los demás detalles. Notamos que en India, en 1886, llegó un equipo de Parsis. Esto no fue una selección de migrantes ingleses, fue una selección de gente de India, Parsis. Y en India hubo selecciones de las diferentes religiones. Se dividían en parsis, hindúes, musulmanes. Hubo muy pocos equipos que tenían a todos los indios en un equipo. Solían como dividirse por su religión y por su sector social. Así se desarrolló el deporte en India. También quiero destacar el último, los juegos entre Inglaterra y las Indias Occidentales. Lo interesante de las Indias Occidentales es que Barbados, Jamaica, Trinidad, Santa Lucía, todas esas islas contribuyeron jugadores a un solo equipo. Y esto fue difícil consolidar, obviamente. Pero así fue el caso. Y de hecho, en 1900, un equipo de jugadores de las Indias Occidentales fueron a jugar a Inglaterra. Y aquí tengo una foto, bueno, voy a esperar a mostrar la foto porque tiene jugadores negros, que también fue interesante. Ojo que en 1868 también hubo un partido internacional en América Latina, un partido entre Montevideo Cricket Club y Buenos Aires Cricket Club. Bueno, aquí la foto de la primera selección del Caribe para jugar en Gran Bretaña. Vemos tres jugadores negros. Constantine, Olivier y creo que fue, si me acuerdo bien, creo que fue Nock, no me acuerdo bien el otro, pero Constantine y Olivier los más famosos.
Esta selección fue muy importante porque con los problemas de división y de raza, para jugadores negros de competir en lugares muy importantes de la clase alta y tener éxito, mostró que todos podían jugar. Y así el deporte de cricket llegó a ser un terreno donde el jugador negro podía participar, podía ser estrella. Y facilitó la entrada de muchos negros a ser héroes nacionales de su isla y de toda la región también. El caso de difusión y popularización en el Imperio Británico fue diferente en cada sitio, pero básicamente para muchos casos y sobre todo el subcontinente asiático, fue una cosa de imitación de las élites británicas y según la religión, como ya he dicho, y fue una muestra de poder económico y social. También fue importante la creación de colegios y espacios de recreación para practicar deportes. Y estos terrenos que se construyen llegaban a ser vistos por mucha gente que estaba en la región y tuvieron la oportunidad para presenciar partidos y para jugar. Y en cada sitio, lo importante es que en cada sitio predominaba esa idea británica de un juego masculino, de honor, de caballerosidad, de juego limpio, de honor, básicamente. Y termino con mostrándoles un mapa del cricket. Los terrenos rojos son los países donde llegó a ser muy fijo el cricket. Entonces estamos hablando de por ejemplo, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh. Ahora Afganistán también tiene un equipo internacional bastante bueno. También hay lugares donde juegan solamente una versión de un día, porque el cricket internacional al más alto nivel, hay tres tipos, pero a veces se juega de 5 días. A veces también hay de un día. Y países como Nepal, los Estados Unidos, Namibia, los Emiratos Árabes Unidos, Holanda, juegan a este nivel. Los demás países que se encuentran en una raja más clara son países asociados al International Cricket Council, que es como la FIFA del cricket. Y ahí se aprecia que Perú sí es miembro de esta organización, además de otros países en América Latina, donde todavía se juega, aunque a un nivel bastante inferior. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido una introducción rápida y breve que ha dado, bueno, algunos datos de interés. Sí, bien, bien, Pete, muchas gracias. Un aplauso virtual aquí, un aplauso virtual, virtual. Está. Sí, ahí está, ahí está. Sí, no sé si alguien tiene una consulta rápida, porque bueno, ya no hay mucho tiempo. Sí, bueno, ahí están agradeciendo ahí por el chat. ¿Alguien tiene una consulta? Si no, para... Yo tengo una chiquita. Si alguien, si cuál sería el si la mujer estuviera un espacio en este deporte, en el cricket. Buena pregunta. Bueno, hay evidencia de que en esas familias nobles del siglo XVIII hay evidencia de mujeres que jugaban, pero de una forma como solamente bastante graciosa. No fue algo muy serio, pero fue como una cosa que hacían las nobles. Probablemente no hay como evidencia de jugaban mujeres de familias agrarias, de familias humildes. No hay evidencia. Una cosa muy interesante de la participación femenina es que, bueno, dos cosas interesantes. La primera es que el W.G. Grace, ese hombre con la barba enorme, que fue el héroe deportivo de la edad victoriana, se dice que aprendió de su madre, que aprendió en el jardín y su madre fue ella que tiró las pelotas y entonces intentó enseñarle cómo jugar. Y lo hizo bien porque yo creo que habían cuatro hermanos que todos jugaban por la región de Gloucestershire y también por Inglaterra. Entonces la madre sí les enseñaba. La otra cosa que se asocia con el juego femenino es que ahora se tira como por a través del hombro, así más o menos. No sé si me puedes ver, pero se tira por encima del hombro. Y se dice que las mujeres fueron ellas que empezaban con esto, porque tenían vestidos bastante como amplios, que no les dejaba como tirar la pelota muy fácilmente,
por debajo del hombro. Entonces, para facilitar el tiro de la pelota, tuvieron que tirarlo así, por sus vestidos. Así se dice. También hay gente, obviamente, había hombres que intentaban tirarlo así para ganar más velocidad y todo eso. Pero es que las mujeres durante muchos años, como en muchos deportes, fueron bastante limitadas. Fue un deporte masculino para excelencia, ¿no? Pero, y hasta que el MCC, ese club de que les dije que fue el club más importante que gobernaba, no dejaba entrar a mujeres hasta, ¿qué año fue? Hasta 2000 y 2000 algo. No me acuerdo bien el año exacto, pero no dejaban entrar a mujeres en el club. Ahora sí se juega, hay campeonato mundial femenino, participan los mismos países y hasta tiene una importancia muy, muy grande en la sociedad en India y Pakistán, por ejemplo, donde hay bastante discriminación de la participación femenina en deportes. Entonces, el cricket tiene un papel importante para dar mujeres un espacio para representar la nación en el campo deportivo. Ya, bueno, ya, listo, Pito, gracias. Voy a poner acá la vista en galería. A ver, para poder tomar la captura de pantalla, a ver, vamos a prender la cámara. Creo que tiene una pregunta, Sebastián Ezeta, hay una... Sí. Yo había levantado la mano. Sí. A ver, por favor, una pregunta. Yo tenía una duda sobre, o sea, por ejemplo, no, hay dos cosas. La primera era... yo entiendo que cuando el cricket empieza a expandirse, está también en un auge de otros deportes, ¿no? Como por ejemplo el fútbol en Europa. ¿Cómo es que el cricket, hubo alguna afectación o el cricket se vio afectado o su popularidad se vio afectada porque otros deportes eran más conocidos y que no permitían que el cricket se difunda o se podían difundir al mismo tiempo y eso no fue algo que le haya afectado en su difusión? Excelente la pregunta. Gracias, Sebastián. Bueno, yo diría que el cricket llegó antes de esos deportes que mencionas. Estaba ahí. Pero la cosa en Gran Bretaña es que es una diferencia de temporada. El cricket es un deporte que solamente se juega en el verano. Entonces domina la época del verano. Se juega entre más o menos abril hasta finales de septiembre. El fútbol y el rugby son juegos del invierno. Empiezan sobre todo en agosto, en otoño, en primavera. Entonces hubo una separación bastante normal. Entonces, por ejemplo, en los clubes, en los colegios privados, digo, lo que se hacía era se jugaba como una versión de rugby y fútbol durante el invierno y luego se jugaba el cricket durante el verano. Y así había una separación. Entonces fue absolutamente posible para los dos deportes para coexistir. Y de hecho hay muchos ejemplos de jugadores de fútbol y de cricket, personas que representaron equipos de fútbol durante el invierno y cricket durante el verano, hasta jugadores internacionales. Había uno que comparte mi nombre, un tal Willie Watson, que también que jugó los dos deportes a nivel internacional. Entonces, esto fue la razón básicamente porque las dos fueron posibles por ser deportes de diferentes temporadas. ¿Y veo otra pregunta? ¿Contesto la otra pregunta? Sí, Nicolás pregunta quién sería hoy día el jugador, digamos, el Messi del cricket, ¿no? El Messi del cricket, el Cristiano Ronaldo del cricket. Claro. Bueno, el jugador como más famoso de toda la historia se llama Donald Bradman. Es un australiano. Él tiene un récord de que básicamente si imaginas que cada vez que llega al batear, su promedio es de casi 100 en juegos internacionales. Tiene un récord de 99.96. El segundo más alto es como 60. Entonces, Donald Bradman tiene un récord de básicamente 39 puntos más que cualquier otro jugador en la historia. Los grandes jugadores hoy en día, bueno, los héroes que tienen como más fama a nivel internacional, probablemente diremos que vienen de India, porque ahí estamos hablando de una audiencia de cientos de millones de personas. El cricket es mucho más importante que el fútbol en ese continente, básicamente. Yo diría que los jugadores más famosos hoy en día se llaman Virat Kohli. Yo entonces los escribo en el chat. Virat Kohli, que es de India. Y también un australiano que se llama Steve Smith. Son los grandes bateadores.
Entonces ellos tienen un fuerte en India, esos jugadores tienen bueno, excelentes oportunidades para hacer el mismo tipo de dinero que gana Messi y Ronaldo. Hasta un jugador que ha jubilado, Sachin Tendulkar, que fue un dios del cricket de India. Sachin Tendulkar fue como la razón por qué se explotó el cricket en India a nivel tan popular. Fue visto como un dios porque era un bateador fenomenal. Claro, y ahí también te pregunta, creo que Paolo, ¿a partir de qué edad se empieza a enseñar el cricket y más o menos cuál es la edad de retiro? Así como el futbolista juega más o menos a los 35, 36, ¿cuál es la edad más o menos que...? Sí, varias. Bueno, los profesionales empiezan a jugar más o menos de la edad de 17. Hay jugadores de, sobre todo Pakistán y Afganistán, tienen una reputación por introducir jugadores a nivel internacional a los 17, 18 años. Es posible jugarlo hasta los años de 40. En la liga profesional inglesa hay un jugador que tiene 44 años, eso es bastante raro. Los más viejos a nivel internacional terminan a los 40 años, más o menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, las últimas preguntas, porque el profe tiene que ir a las 5:45. Sí, 5 minutos más puedo, ya, sí. Ya, ¿puedo hacer una más cortita? Ya, a ver. Profesor, yo estaba investigando que existe un club que se llama el Lima Cricket, que se fundó en 1859, que es el más antiguo de América. Y yo quería preguntarle, ¿por qué cree usted que a pesar de que ya en nuestro país existe hace bastantes años ese tipo de iniciativa, por qué a pesar de eso y que el cricket tuvo auge en varios países y sigue teniendo auge, por qué nuestro país no se ha podido consolidar de la misma forma como se ha podido hacer en otros países, aun cuando hemos tenido esa iniciativa hace bastantes años? Y es un problema en todos los países sudamericanos, quizá, ¿no? Sí, bueno, es muy difícil, ¿no? Buena pregunta, pero ¿y quién sabe? Yo creo que tiene algo que ver con quizás la cantidad de personas que estaban ahí y quizás depende de cosas como la... Es un juego que parece bastante complicado. Se necesitan más cosas para jugar el cricket que del fútbol, o se asume eso. Yo no creo que sea verdad. De hecho, necesitas una pelota y un bate y poco más, pero... Tiene algo más, es algo más complicado, dura más tiempo. Quizás no hubo tanto tiempo para establecer el juego. Yo creo que a veces necesita un terreno muy, muy llano para hacerlo bien. Es algo difícil encontrar un sitio muy apropiado porque la pelota es muy dura, hace daño, puede matar cuando se tira. Y entonces, si tienes una superficie imperfecta, puede ser un poquito difícil. Yo creo quizás por eso, quizás nada más que la gente que lo jugaba lo guardaban más para ellos en vez de... Y no lo mostraron tanto como el fútbol. Es difícil saber, quizás hablamos de algo de las características, quizás había más esfuerzos de gente alrededor de Lima, Montevideo para jugarlo. Es una pregunta que sería fascinante explorar en más detalle porque no se ha hecho demasiado. No, aquí no hay estudios, no hay estudios. Sí, aquí. Es una cosa que me gustaría investigar mucho más. Es posible que no aparece mucho en los periódicos, quizás no tuvo interés también. Entonces, todas esas razones son razones porque la gente no se enteraba o no se popularizaba o fueron cosas de gustos, que el fútbol era algo que fue mucho mejor, quién sabe. Pero sí, difícil saber. Una última, pero a ver, ¿alguien quiere una última? Sí, con micro alzado, nadie más. Ya, si no, a ver, ya para tomarnos una foto, para si pueden prender su cámara para poder hacer la captura de pantalla, ya antes para que se pueda. El profesor, nuestro amigo Pete, tiene también otra conferencia importante en. Me han llamado de dónde, Pete, la Universidad del Ministerio de Colombia, del Ministerio de Deporte. De la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Sí, sí. Vamos a estar en otra conferencia ahí, ¿no? Sí. No, quiero agradecer a todos por escucharme. Espero que os haya interesado un poquito. Si les interesa, hay un torneo importantísimo al momento que se llama el IPL, la primera liga de India. Entonces, si quieres ver el cricket más espectacular,
Entonces, mira algunas cosas en YouTube o algo así, pero espero que os haya interesado. Creo que Alonso va a compartir las dispositivas. Sí, ya y si tenéis una pregunta para mí en otra ocasión, no hesiten en contactarme en Twitter. Claro, en Twitter está ahí ya su Twitter, ahí seguro te van a seguir, porque justo hemos creado ahí un, los foros de participación los tenemos ahí en Twitter, entonces ahí seguramente tus chicos te van a poder seguir ahí. Cualquier cosa te pueden hacer las la consultas respectivas. Y ahora entonces vamos a ver, esperamos un poquito para que los chicos se puedan, los que se animen a poner su cámara. Entonces, a ver, vamos a prender ahí la... A ver. Ya está, listo. Ya. Gracias, Pete, por su tiempo. No, gracias a todos y mucha suerte para los estudios. Os deseo mucha suerte. Chao, gracias. Un placer. Bueno, nos vemos. Chao. Ya. Ya, chicos, yo me voy a desconectar 15 minutos porque voy a tener mis, mis apuntes de lo de deporte y política que está en la otra computadora. Y en 15 minutos nos conectamos, ya, porque para hablar el tema de deporte y política y, bueno, ahí tengo que hablar un poquito de eso, de los vínculos. ¿Eh? En 15 minutos, bueno, voy a cerrar la, la sesión. Profe, sí. Una consulta, ¿hasta qué hora va a ser la clase? Una hora, de 6 a 7. ¿A qué hora fue Alianza, sabes? Para, ¿a las 7 y media? 7 y media, creo, 7 y media. Vale. 7 y media. O sea, a las seis nos conectamos. Ya voy a cerrar la sesión y a las 6 nos conectamos. ¿Ya? Dale, perfecto. Voy a traer mis apuntes. ¿Ya? Está en mi otra computadora. Ya.